Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones y bienvenido a la guía definitiva de temporada de los serafines, temporada 19, la previa a Lightfall, la cual, por cierto, no ha empezado del todo mal. Aún tengo que dar mis opiniones, aún tengo que pensármelo un poco mejor, pero la verdad no me ha parecido del todo mal la introducción, un par de cinemáticas, algo de acción. Hay gente que ya se está quejando del contenido reciclado. No te digo que no, lógicamente han rehusado algunas de las cosas, que la verdad, hay muchas cosas que merecen la pena rehusar. Hay muchas cosas que merecen la pena rehusar, pero sí, hay que comparar eso con la cantidad de cosas que han hecho, la verdad. Es que me lo tengo que pensar un poco mejor antes de dar la opinión, pero lo que vamos a hacer en este vídeo es explicaros de qué va esta temporada. Al grano, aquí tenemos al androide EXO. Ahora, como cada temporada, esto nos sirve como de plataforma para interactuar con los ítems que tenemos esta temporada, ¿no? Los contratos, ¿vale? Tienen que ver con elementos, con habilidades, armas, demás, sencillos como cada temporada, ¿vale? Pero centrados en las actividades de temporada de los serafines, ¿vale? Todos. Como no, tenemos nuevas recompensas de nivel, como veis, incluyen engramas de esta temporada de los serafines, materiales, fragmentos también al reiniciar, y eso vendría a ser todo por ahora. También podemos concentrar armas, como veis, tenemos cañón de mano, escopeta, francotirador y subfusil y kelos. Deberían generar células también, igual que los anteriores, pero estos vienen con un rasgo original llamado Arsenal de Rasputin. Al destruir parcialmente el escudo de un objetivo, se recarga el arma. Suena bien, o sea, sí, buen rasgo, ¿por qué? Ya me diréis vosotros qué os parece y qué habríais preferido. Luego, tenemos otra serie de armas, como veis tenemos un lineal, arco, pulsos, rastreo, aguja, la aguja no está mal, hay que probarla más. Tenemos la ametralladora y la armadura, como no. Que esta, por cierto, viene con la ventaja. Esta, oh sí, me parece que a diferencia de otras temporadas no trae ventaja a ningún tipo de rasgo. Y bueno, eso sería todo. Bueno, aquí tenemos luego las mejoras, como cada temporada se dividen en 3 categorías. Tenemos la de concentración, la de eficacia y la de infiltración. Vamos a empezar por abajo, de menos a más. Tenemos la de infiltración, estas 3 requieren progreso adicional en la aventura, ¿vale? Es decir, avanzar en la aventura semanal, ahora pasamos a eso, ¿vale? Y esto te permite eludir trampas, reducir el daño que infligen y las barreras láser en los campos de batalla de atraco y la misión operación Escudos de Serafín. El siguiente nos permite interactuar con los terminales para abrir puertas en ambos, en los campos y en la operación también. También se puede utilizar para obtener un núcleo de refrigeración perimetral adicional fuera de las cámaras de las submentes. Y luego, este último nos permite que aparezca un incremento que actualiza todas las habilidades y otorga una bonificación de daño contra los coristas de la lengua de la muerte de los campos de batalla. Y también los sirvientes centinela en la misión de operación, ¿vale? El escudo de serafín. Estas son las más distintas, ¿vale? Luego están las de concentración. Todas estas tienen que ver con concentración de engramas, ¿vale? No tienen ningún misterio, podéis pausar un momento y leerlas, ¿vale? Es decir, tiene que ver con los engramas y ya está. Y estos otros tienen que ver con la eficacia de todo, ¿vale? Por ejemplo, este, al abrir los cofres, aumenta los chances de que sea algo nuevo en lugar de algo repetido, ¿vale? Y cuando aparezca algo repetido, cosa que sucede siempre después de obtener todo el equipamiento, cuando ya lo tienes todo, aparece con reputación también, ¿vale? Más reputación, lo cual no está mal. Luego este otro nos permite que al abrir un cofre cerrado aparezca un arma cuyo patrón no tengas, ¿vale? Con resonancia, ¿vale? Con el borde rojo. En fin, todo esto tiene que ver con la concentración de los cofres, las recompensas que obtienes y la cantidad de materiales también que obtienes, ¿vale? Por ejemplo, aumenta la cantidad de códigos de 2000 a 4000, ¿no? Esto no tiene misterio, ¿vale? Esto era lo más interesante. Estos son engramas. Yo principalmente, o sea, hasta que no lo tengo todo, no me dedico a concentrar en gramas ni nada, así que suelo ir primero, si se puede, esto, aunque como veis está bloqueado ahora mismo, ¿vale? Suelo ir primero esto, luego esto, y al final cuando ya lo tengo todo es cuando me pongo a concentrar en gramas, a conseguir las mejores ventajas, porque hasta que no lo tienes todo tampoco obtienes lo mejor, y es lo que suelo hacer personalmente. Ahora, y esto es lo más importante, mucha gente no se lo checa, pero para explicaros lo mejor aquí en este apartado,
os explica muy bien cómo funciona todo, ¿vale? Tenemos que obtener los códigos de acceso ser al final completar actividades, ¿vale? Puedes hacer cualquier cosa, yo recomiendo Gambito, que es lo más rápido actualmente, ahora que han quitado Disputa de Crisol. Gambito es de las actividades más rápidas que puedes completar para obtener esos códigos, ¿vale? Ahora, cada actividad que completas, por lo que he visto al menos cada actividad, te da dos tallos de resonancia. Los tallos de resonancia los puedes gastar aquí, como veis tengo ahora 13 de 4 que necesitas, ¿vale? Y esto te permite generar un... ahora os diré el nombre, aquí lo tenemos. No tengo el ítem en cuestión porque ya los he gastado todos, pero básicamente son las llaves que os permiten abrir los cofres del final, ¿vale? Algunos especiales, ¿vale? Unos especiales están los que se abren con 500 códigos de serafín, que es este material de aquí que veis, ¿vale? Este es el que os explicaba antes, se obtienen 500, ¿vale? Se obtienen, por cierto, 255 de 255 cada actividad, así que solo con dos partidas de gambito ya obtienes lo que necesitas para luego abrir uno de esos cofres. En cuanto a actividades también, o sea, los tallos de resonancia, perdón, también al completar cualquier actividad te dan dos de estos, ¿vale? Así que cada actividad, cada parte de gambito te dan dos de estos. Necesitas cuatro, como veis, para generar una de esas llaves de acceso, son, si no me equivoco, ¿vale? Y eso también te permite avanzar con la temporada, ¿vale? Tenemos esto, como veis, los tallos y los códigos se obtienen de la misma forma completando actividades. Luego están las mejoras para obtenerlos de forma más eficiente, ¿vale? Como veis, también podéis completar los campos para luego obtener los cofres, ¿vale? Con los que podéis gastar esos códigos, ya os he explicado. También la energía de umbral, que es para transformar los engramas, ¿vale? Los engramas funcionan exactamente igual, como veis, dice combina engramas umbral con energía umbral, seráfica. Bueno, es lo mismo, ¿no? Combinar la energía con los engramas para obtener lo que quieres. Y luego nos dice, completa dos desafíos de temporada específicos cada semana para obtener módulos de Android Exo, ¿vale? Que es lo que te permite obtener estas mejoras, ¿vale? Como veis, nos piden módulos de Android Exo cada semana. Hay 10 semanas de desafíos al menos. Hay unas semanas que hay 9, unas temporadas que hay 9, otras más. Me parece que ahora son 10 cada temporada igual. En fin, aquí ya he obtenido yo el primero. El segundo, como veis, está aquí. Nos pide completar este segundo desafío. Cada semana habrá dos al principio que os recompensarán con los módulos que necesitáis para ir obteniendo las mejoras. En fin, además de esto, lógicamente os recompensan con experiencia, y en este caso, estos últimos 6, por ejemplo, os recompensan con polvo luminoso bastante también, el cual merece la pena teniendo en cuenta las armaduras que tenemos esta temporada en Eververso. Ahora, es así tal cual como funciona todo en esta temporada, ¿vale? Cualquier otra novedad os la haré saber, como es de esperar. También esta temporada la aventura va avanzando poco a poco, ¿vale? Aquí, por cierto, podéis ver a Abril, Rasputin, está guay esta imagen de aquí. Mucha gente no se suele fijar al abrir las aventuras, pero el arte está guay. De cualquier modo, como veis, 54 pasos de esperar que haya 6 semanas, 5 o 6 semanas de contenido, y quizás las últimas semanas decían hacer algo más, ¿vale? Tenemos momentos de triunfo que esperar, ¿vale? También hay un exótico, una misión exótica que llega el 20 de hecho, 20 de diciembre puede ser que empiece, o el 27, estoy viendo el calendario, son los días del reset, y básicamente iremos actualizándola cada semana. Ya os hablé por encima de eso, de hecho os voy a enseñar rápidamente a lo que me refiero, simplemente por terminar de explicar cómo funciona la temporada. El artículo de temporada de los serafines ya ha sido actualizado correctamente, ¿vale? No sé si visteis en el anterior vídeo que aparecía la temporada de los elegidos aquí, todo mal montado, todo roto la página web, pero ya ha sido bien actualizada, tenéis toda la información, todas las imágenes pueden cargar correctamente, y os la dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Aquí tenemos los campos de batalla, ya hemos hablado de ellos así por encima, ¿vale? Tampoco voy a explicar exactamente cómo funcionan porque tampoco tiene mucho misterio, tenéis que ir avanzando, evitando ciertas torres, ¿vale? Derrotando enemigos, y sí, no es que tenga mucho misterio. Ahora, esto es de lo que os iba a hablar ahora, la operación Escudo de Serafín, ¿vale? Esta es una nueva misión exótica en la que accederemos a las instalaciones más impenetrables de todo el sistema. Bueno, una plataforma, nos vamos al espacio, mis panas, ¿vale? A una plataforma orbital de Braytech que se encuentra sobre la última ciudad. Estará guay, tiene muy buena pinta esta misión exótica, pero esta empezará más adelante, ¿vale? No empieza directamente. Esta, por cierto, como podéis ver, está disponible a partir del 20 de diciembre y se supone que tendremos que ir completando la semana tras semana, seguramente será igual, ¿no? Con quizás algunos diálogos distintos, al igual que Vox Obscura. Así que bien, bien, porque es algo que definitivamente le faltó a la temporada anterior, algún tipo de misión exótica con algo de lore que quizás, pues mira, igual es el lore solo lo que cambia semana tras semana, con algún que otro pequeño cambio, pero mira, está bien.
Está bien, mejor que la temporada anterior. Así que, hey, de nuevo, en cuanto a la opinión de la temporada me la voy a reservar, voy a esperar un poco más, voy a jugar un rato más para dar mis primeras impresiones, primera semana, ¿vale? De cualquier modo, ahí habéis tenido el cómo funciona la temporada en general, ¿vale? Y cualquier otra cosa que pueda surgir, en particular momentos de triunfo, ¿vale? Eso ya requerirá otra guía, pues os iré actualizando, pero así es como funciona. Así que, dicho eso, mis panas, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Si os interesa la historia, por cierto, esta temporada, al igual que la de los atormentados, voy a intentar subirlo todo, todas las cinemáticas, misiones, diálogos, en mi otro canal secundario, ¿vale? Tendréis link abajo en la descripción. Y de nuevo, voy a subirlo todo, cinemáticas, misiones, actividades, diálogos, ¿vale? Pero sin tanto comentario, solo para los que quizás no tengan el DLC o quieran recordar algo, porque hay cosas que solo puedes ver una vez, como las cinemáticas. Si las saltaste sin querer o quieres volver a verla, no te acuerdas, lo que sea, pues todo eso lo subiré al canal secundario. Así que os dejaré un link en la descripción. Dicho eso, bendiciones, mis panas. Comparte la guía con otros panas a los que les pueda servir de ayuda. Decidme qué os parece esta temporada por ahora. Buen día, mejor semana. Y si no lo habéis visto, ya os he subido una review del exótico, del pase de batalla. Y en cuanto esté disponible el nuevo, pues lo mismo. Veréis otra review aquí. De nuevo, buen día, mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones, suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ir a verlo. Adiós.